Si bien tenemos un día martes, parcial nublado a nublado, por presencia de viento del sector este, este, noreste, la temperatura máxima puede rondar alrededor de los 25 o 26 grados. Todavía se siente húmedo, es decir, como este, este ambiente de pesadez un poco. Eh, la temperatura, un poco acompañando la época. Se espera que, que las máximas temperaturas empiecen a dar un poco el día de mañana, que podría llegar a los 30 o 31 grados, pero viene acompañado de una inestabilidad. Para el día miércoles, eh, a partir del mediodía, empieza a ingresar un sistema de baja presión y esto generaría primero un principio de aumento de nubosidad a partir de las 2 de la tarde, con la probable inestabilidad de la formación de alguna tormenta durante la tarde del día miércoles. Si bien la máxima puede llegar a los 30 o 31 grados, estas condiciones de humedad y el, sumados a la zona de baja presión, podría dar unas tormentas en el día de mañana. Eh, a partir de las 2-3 de la tarde, ya empezaríamos a tener la presencia de algunas tormentas en la zona, ingresando del sector oeste-sudoeste. Eh, a partir de eso, el día jueves rotarían los vientos al sector sur y se espera que los vientos aumenten en intensidad, es decir, que tengamos viento del sector sur de de los 40-50 a 50 km por hora con algunas ráfagas y nublado, eh, mayormente nublado prácticamente todo el día jueves, con un marcado descenso de la temperatura, con las máximas que en el orden de los 21 grados. Y esto da un poco la variabilidad y e inestabilidad de todo lo que tuvimos la primera quincena de enero. Eh, si bien ya a partir del día viernes empiezan a mejorar las condiciones, esperamos un buen fin de semana. Eh, con el viernes todavía las temperaturas eran de los 24, 25 grados, ya llegando sábado y domingo en orden de los 26, los 27 grados y mayormente soleado. El día lunes también se comporta así y se espera que la segunda quincena de enero sea levemente más estable que la primera y con las temperaturas en promedio de los 26, 27 grados, es decir, bastante adecuados a la época. Bueno, atentos entonces el día miércoles y el día jueves para aquellos que pensaban ir a la playa. Sí, el miércoles eh, se puede aprovechar sobre todo la mañana, primeras horas de la tarde, y tener en cuenta que allá a partir de las 2-3 de la tarde la probabilidad de la tormenta es mucho más importante eh, debido a las condiciones de temperatura elevada que pasan los 30 grados, eh, la zona de baja presión y la nubosidad que va a ir en aumento. Esto se va durante la tarde del miércoles, primeras horas de la madrugada del día jueves, pero sí, el día jueves ya los vientos rotando, las temperaturas... Eh, escasamente andará a los 21 grados, 22 como mucho, con presencia de viento fuerte del sector sur, y esto nos va a dar un día desapacible para esta época. Y después mejora, empieza a mejorar el día viernes, esperando tener un sábado y domingo aptos para la playa, con temperaturas máximas de 26, 27 grados. Muchas.